todos ustedes, bienvenidos a Todo es Posible, felizmente esta tarde fresca que nos regala el Señor, qué rico clima tenemos el día de hoy. Y bueno, pues gracias a todos por estarnos acompañando. Esta tarde tenemos un bendecido programa, déjenme platicarles. Como siempre, ahorita les voy a pedir que me acompañen en mi oración, pero además tenemos un invitado súper especial, que ahorita lo vamos a presentar también. Y bueno, quédate conmigo porque vamos a al final tener un espacio donde te voy a poder compartir también 5 maneras de cómo poder ingresar, tener un negocio nuevo en este tiempo, ¿no?, tan importante. Entonces, pues bueno, te pido que me acompañes. Sé que tal vez a esta hora de la tarde todavía no realices ninguna oración para dar gracias a Dios, pues acompáñame y vamos a hacerlo. Si gustas cerrar tus ojos, lo puedes hacer. Y de hecho, puedes inclinar tu rostro en reverencia a Dios. Gracias, Señor, por esta tarde maravillosa que nos regalas. Gracias, Señor, por este clima hermoso que tenemos este día. Gracias por la salud que nos das. Gracias por la bendición de estar con nuestra familia, de estar felices, de tener trabajo. Gracias por la provisión, Señor, que tenemos día a día. Gracias por todas las personas que vamos conociendo y que nos aportan algo importante a nuestra vida. Y bueno, Señor, esta tarde te pedimos que te quedes con nosotros, que seas nuestro invitado especial y que además de todo, Señor, nos bendigas en cada una de las palabras que tanto mi invitado como yo vamos a tener esta tarde para compartir con toda esta gente maravillosa que nos acompaña y que nos ve. Muchas gracias, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bendecida tarde para todos. Mi nombre, para los que aún no me conozcan, es Carla García y bueno, yo soy directora senior de ventas independiente y es un gusto todo lo que vamos a compartir contigo. Me puedes seguir a mí también en mis redes sociales, en mi fanpage estoy como Carla García DSVI. Y en Instagram me puedes seguir también como Dire Carla García guión bajo, ¿sale? Entonces ahí te espero, comentarios, dudas, todo lo que me quieras decir y comentar, ahí vamos a estar a la orden para atenderte. Y pues bueno, sin más, voy a dar paso a nuestro super invitado especial de esta tarde y trae un tema excelente e increíble. Y déjenme decirles que él es del equipo de John Maxwell. Realmente es, admiro mucho a John Maxwell y bueno, obviamente también admiro mucho a mi invitado porque realmente siempre están compartiendo cosas de bendición, ¿sí? Entonces, esta tarde me acompaña Juan José Campuzano y realmente sé que va a entregar esta tarde su corazón y va a poner mucho apoyo porque sé que esas palabras y lo que él nos comparta va a ser muy, muy bueno y aprovechado para ti. Así es que quédate con nosotros. Bienvenido, Juan José, ¿cómo estás? Hola Carla, bien, gracias a Dios, contento de estar contigo esta tarde, de estar contigo con la gente que te escucha, con la gente que te siga. Y sí, como lo mencionas, vamos a tener con el favor de Dios, un buen tiempo, un buen momento juntos, en donde podamos sacar algunas cosas de provecho, de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Así será. Adelante, pues comenzamos con tu tema. Gracias, Carla. Voy a compartir pantalla para que puedan ir siguiendo por ahí lo que voy a ir compartiendo. Ajá. Hoy voy a estar hablando de algunas claves que nos pueden servir a todos para no rendirnos jamás. Sobre todo en esos momentos que llegan a la vida en donde nos dan ese tipo de ganas de aventar la toalla. Y quiero iniciar haciéndote una pregunta a ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo en esta hora. ¿Te acuerdas de esos objetivos que te trazaste a principios de año? Esas metas, esos planes que hiciste por ahí de finales de diciembre del año pasado, tal vez los primeros días de enero de este año. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con esos planes? ¿Cómo vas con esas metas? Seguramente la pandemia, todo este asunto que hemos estado viviendo del COVID, vino a cambiarte en gran manera las cosas. Pero déjame decirte algo. Esas metas que te marcaste a principio de año, tal vez, no sé, pudiera ser ir 3 veces a la semana al gimnasio o terminar de aprender inglés de una vez por todas. Uh-huh. Tú sabes qué metas son las que te fijaste. A pesar de la pandemia, a pesar del COVID, ¿cómo vas? ¿Cómo las llevas?
Si estás progresando, te felicito. Te expreso en esta hora mis más sinceras felicitaciones. Pero si eres como la mayoría de las personas que yo conozco, lo más probable es que te encuentres algo lejos de esas metas que te estableciste a principio de año. Y déjame decirte algo, no te culpes, porque permanecer motivado para seguir adelante con nuestros planes normalmente resulta mucho más difícil de lo que parece, mucho más difícil de lo que podemos llegar a imaginar. Y si hasta ahora lo que has estado haciendo no ha logrado contribuir o no ha logrado mantener esa motivación a tope, esa motivación a full para seguir trabajando en pros de esas metas y de esos objetivos, yo creo que hoy es un buen momento en este cierre de año para cerrar el año fuerte, para iniciar, para prepararnos para iniciar el próximo año de la misma manera. Es un buen momento para que podamos encontrar y reconocer el origen de nuestras fuerzas. Porque dependiendo de ese origen de nuestras fuerzas, va a estar estrechamente ligado al tipo de motivación que vamos a seguir. Y hay dos tipos de motivación. La primera de ellas es la motivación intrínseca, la autorrealización, el crecimiento, los valores, eso que cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros. Como lo menciona el propio término intrínseco, es algo que surge de adentro. ¿Verdad que nadie, por ejemplo, nadie tiene que pagarte por ver tu película favorita o por quedarte horas y largos periodos de tiempo viendo esa serie que tanto te gusta de Netflix? Nadie te tiene que pagar por hacerlo, porque tu motivación es intrínseca, surge de adentro de ti. Un segundo tipo de motivación es la extrínseca, es decir, aquella que está fuera de nosotros, aquella que proviene del entorno en el que nos movemos. Aquí algunos factores que pudieran marcar la motivación es el dinero, es el reconocimiento, es la recompensa que podamos llegar a obtener. En definitiva, la recompensa, eso que esperas conseguir por hacer algo. Pero ojo, acabo de mencionar recompensa. Resulta que ha quedado demostrado en muchos estudios que las recompensas no siempre son buenas para motivarte. Son útiles en el corto plazo, para conductas muy simples, para cosas muy sencillas, como puede ser mantenerte en el régimen de dieta que has establecido. Pero para el largo plazo, para objetivos más de más mediano o largo plazo, a veces las recompensas no funcionan todo lo bien que quisiéramos. Hay un estudio donde se presentó un problema en forma de crucigrama a dos grupos. A un grupo se le dijo que si eran los más rápidos en solucionarlo, se les premiaría con cierta cantidad de dinero. Al otro grupo no se les dijo absolutamente nada, simplemente que resolvieran el crucigrama. Los dos equipos se pusieron a resolver el crucigrama. ¿Y cuál crees que terminó primero? Terminó primero el que no tenía la presión de la recompensa. Casi se tardaron 3 minutos menos. Y este estudio se ha repetido muchas veces y los resultados siempre son los mismos. Seguramente todos recordamos nuestra niñez, nuestra época de niños, en donde hacíamos las cosas por placer. Nos motivaba la curiosidad, la diversión, las ganas de aprender. Pero cuando vamos creciendo, vamos perdiendo la motivación. De repente aparecemos en un mundo que solo vive para recibir motivaciones extrínsecas, es decir, motivaciones externas. Y esas recompensas pueden llegar a destruir la motivación. Las recompensas externas solo nos motivan a buscar otra recompensa. Y tenemos esa segunda recompensa y queremos una tercera, y una cuarta, y una quinta. ¿Y qué va a suceder el día que ya no haya recompensas? Te vas a quedar ahí. Estás en lo cierto, estás en lo correcto. La motivación desvanecerá. Se habrá ido a algún lado.
¿Sabes cuál es el error que la mayoría de la gente comete o el error que más comúnmente cometemos muchos de nosotros? Es que esperamos estar motivados para hacer algo. Quiero sentir las ganas de ir al gimnasio. Quiero sentir las ganas de ponerme a estudiar. Quiero sentir las ganas de ponerme a dieta. Pero ¿quién dice que necesitas tener ganas para hacer algo? Más bien es al revés. Cuando tú empiezas a hacer algo, posteriormente van a venir las ganas de seguir haciéndolo y de seguir creciendo en esa parte. Y quiero compartirte en esta hora 8 claves para mantenerte siempre motivado. Y como ya lo mencionaba ahorita, acuérdate, las recompensas pueden llegar a representar un engaño. Entonces te comparto 8 claves. La primera de ellas es identifica el significado oculto. Aquello que está escondido detrás de lo que realmente, detrás de lo que estás buscando. ¿Qué es realmente lo que está escondido detrás de esa meta o de ese objetivo? Un ejemplo muy sencillo. Y aquí hay que preguntarnos 3 veces por qué. Una persona que dice que quiere ir al gimnasio para hacer ejercicio, le hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué quieres ir al gimnasio? Porque quiero mejorarme, y la respuesta seguramente va a ser, porque quiero mejorar mi condición física, porque quiero mejorar mi salud, porque quiero verme bien. Un segundo por qué que le pudiéramos hacer. ¿Por qué quieres verte bien? Tal vez la respuesta pueda ser, porque quiero encontrar una pareja. La tercera pregunta o el tercer por qué que le podemos hacer es, ¿por qué quieres encontrar una pareja? Y su respuesta seguramente va a ser, porque deseo formar una familia. Entonces, lo que hay detrás de las ganas de ir al gimnasio no es el ejercicio en sí, sino es ponerse en forma, verse bien, buscar conseguir una pareja para finalmente formar una familia. Ese es, en este caso, en este ejemplo que les estoy poniendo, este es el significado oculto de aquellas cosas que están motivando a la persona para hacer. Así que una manera muy práctica, una manera muy sencilla, es que tú puedas encontrar, que tú puedas tratar de encontrar el significado oculto de esa meta, de ese objetivo que estás persiguiendo. Una segunda cosa, una segunda clave que debemos seguir para no rendirnos jamás, es guiarnos por nuestros valores y no por nuestros objetivos. Okay. Muchas veces cometemos este error, que el objetivo lo ponemos por encima de los valores. Pero detrás del significado de tus valores, hay algo que siempre debe de estar presente. De lo contrario, solo pensarás en las metas concretas. Y en eso hay un riesgo tremendo. Porque dime, ¿qué va a pasar si no consigues el objetivo? ¿Qué va a pasar si no consigues la meta? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, la mayoría de las personas, uno de nuestros objetivos es generar más ingresos. Todos queremos generar más ingresos para vivir mejor. Por supuesto. Y aquí la pregunta es, el objetivo es generar ingresos, pero si mis valores, dentro de mis valores está el moverme por cosas honorables, por cosas legales, por integridad, entonces el querer generar más ingresos no va a ser una opción en la que yo traspase o en la que yo minimice mis valores de lealtad, de honorabilidad, de integridad, de legalidad, van a estar por encima de mi objetivo, que es generar mayores ingresos. Otro ejemplo que lo vemos muy seguido, aquel joven ejecutivo que quiere progresar y quiere llegar hasta un puesto de vicepresidencia en la presidencia de la organización a la que pertenece. Ha pasado por un gran estrés, ha
utilizado tiempo de su familia para seguir creciendo y para seguir avanzando dentro de la organización. Tal vez ya hasta ese afán por crecer en la organización le ha costado el divorcio. Y la pregunta es, ¿valió la pena? ¿Valió la pena? Porque déjame decirte algo. Si, por ejemplo, si tu objetivo fuera conquistar el Everest, seguramente tus valores tendrían que ser persistencia, coraje, determinación, crecimiento personal. ¿Qué pasa si no llegas a la cumbre del Everest? No pasa nada, pero tus valores, constancia, persistencia, determinación, crecimiento personal, eso sí siguen. Y aunque no logres alcanzar el pico del Everest, en este ejemplo, como quiera, vas a sentirte pleno, vas a poderte sentir satisfechos. Por eso, una clave para no rendirte jamás es que aprendamos a sustituir nuestros objetivos por valores. Okay. Y cuando nosotros tenemos esa plena conciencia de que nos estamos guiando por valores, nunca nos vamos a sentir desmotivados. Exacto. Clave número 3. Separa tus metas en etapas. Y aquí quiero hacer mención. Varias investigaciones hechas por la Universidad de Harvard han demostrado que nada puede motivarte más a continuar que la sensación de que vas avanzando, de que vas progresando, de que vas mejorando. Porque cuando sientes que no avanzas, cuando sientes que no progresas, por mucha motivación intrínseca que tengas, terminarás tirando la toalla. Si no ves que hay avance, si no ves que hay progreso en aquello que estás haciendo, llegará el momento en el que te quedará, en el que tendrás esa tentación de darte por vencido. Pero si estableces metas pequeñas, metas por etapas, metas parciales que te lleven, que te guíen hacia el gran objetivo, vas a poderte dar la oportunidad de ir celebrando esas victorias parciales. Y cuando tú reconoces y celebras esas pequeñas victorias parciales, te va a dar la motivación suficiente para seguir adelante. Vamos a volver, por ejemplo, al ejemplo del gimnasio que mencionaba hace unos momentos. Ir de forma habitual al gimnasio no incluye ningún progreso. Tienes que preparar un plan concreto, un plan específico. Un ejemplo muy sencillo de este caso, de esta ilustración del gimnasio, pudiera ser lo siguiente. El primer día vas y te subes a la banda, a la caminadora, y haces 20 minutos de banda. La primera semana puedes decir que vas a ir tres veces, en tres ocasiones al gimnasio. Después de un mes, tomas la determinación de subir la velocidad de la banda para aumentar en un 10% la distancia recorrida en el mismo plazo de tiempo. Ya logré ir tres días la primera semana. Ya logré caminar, aguantar los 20 minutos en la banda. Ya le incrementé un 10% la velocidad. ¿Ves cómo si dividimos el gran objetivo, la gran meta en etapas, podemos ver que vamos avanzando en cada una de ellas? Y eso obviamente nos va a mantener motivados y nos va a permitir seguir buscando la victoria, seguir buscando el gran objetivo. Clave número cuatro, visualiza el camino, no te enfoques solamente en la meta. Uno de los mitos más extendidos y más repetidos por muchos expertos, supuestos expertos, es que debes visualizarte consiguiendo tus objetivos. Y sí, ciertamente hay que vernos visualizando y en posesión de aquello que queremos. Pero si hacemos caso a lo que dice la ciencia, a veces pudiéramos sentir que necesitamos hacer lo contrario. Porque cuando te visualizas a ti mismo con un objetivo, ¿qué sucede? La mente se relaja. Porque te cuesta diferenciar, a veces, entre la realidad y la ficción. Si crees que ya alcanzaste la meta,
pronto te darás cuenta que dejarás de perseguirla, que dejarás de buscarla. En lugar de visualizar tu objetivo, en lugar de visualizarte ya en la disfrute, en el disfrute del objetivo, la recomendación es que te visualices en el proceso que vas a seguir para lograrlo. Y recrea en esa visualización del proceso, recrea aquellos momentos en que corres el riesgo de romper tu compromiso, para que lo reafirmes, para que te mantengas con la convicción de seguir adelante. Hazte las siguientes preguntas. ¿Cuándo es más probable que caigas en la tentación de rendirte? ¿Por qué? ¿Qué es lo que crees que te dirás a ti mismo para darte permiso? ¿Por qué te vas a dar permiso de abandonar el camino? ¿Qué sentirás cuando lo hagas? Ser optimista está bien, pero reconocer que habrá situaciones que van a ponerte a prueba va a incrementar en gran porcentaje el que te mantengas en la lucha, en pos de alcanzar ese objetivo. Clave número 5, ya lo mencionábamos algo al principio, no caigas en la trampa de la recompensa. Porque el día que las recompensas desaparezcan, como ya lo mencionábamos, va a desaparecer la motivación. Recuerda, la recompensa normalmente está asociada a una motivación extrínseca, es decir, una motivación que está fuera de nosotros. Y lo que queremos es concentrarnos en las motivaciones intrínsecas, aquellas que surgen dentro de nosotros. A ver, yo creo que a todos nos ha sucedido. Estamos a dieta, y no sé por qué, pero siempre empezamos la dieta un lunes. La mayoría de las personas empezamos la dieta un lunes. Y va avanzando la semana, y nos portamos muy bien lunes, martes, miércoles y jueves. Y llega y empieza el fin de semana. ¿Y qué decimos? Me porté muy bien toda la semana. Me voy a dar el permiso de esa rebanada de pastel, o de esas tortillas de harina, o de eso que te gusta y que te seduce, y caes en la trampa de la recompensa. Y todo el fin de semana nos salimos de la dieta. Y el lunes cuesta un trabajo enorme volver a empezar. Todo por haber caído en la trampa de la recompensa. ¿No empezamos el lunes? ¿Y qué decimos? El siguiente lunes, ahora sí, voy a empezar. La próxima vez que creas que te mereces algo, que en realidad va a perjudicar tu objetivo y que tal vez se contraponga con tus valores, recuerda por qué deberías de resistirte. Está comprobado que si tú recuerdas el por qué, te ayudará a evitar caer en la trampa de la recompensa. Okay. Clave número 6. Ante los desafíos, identifica tus fortalezas. La mayoría de nosotros, cuando nos invade el desánimo, intentan motivarse con autoafirmaciones. Yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr, lo voy a hacer de nuevo. El pensamiento llevado al extremo. Cuidado, puede traer consecuencias negativas. Porque esas autoafirmaciones no han demostrado científicamente nada. Sin embargo, si hay una estrategia eficaz para permanecer motivado, en lugar de repetirte que tú lo puedes lograr, mejor pregúntate por qué lo quieres lograr. Y eso es lo que te va a hacer motivar. Porque las preguntas inician un proceso mental que inconscientemente busca la solución a los problemas. Si yo me pregunto, ¿por qué quiero lograr esto? Si yo me pregunto, ¿qué habilidades necesito desarrollar para alcanzar el objetivo, para alcanzar la meta que estoy buscando? Va a ser mucho más fácil que yo me apegue a esas respuestas que vaya encontrando. Y solo voy a necesitar una simple reformulación verbal para activarlo. En lugar de afirmar, preguntar. Y eso nos ayudará a encontrar esos puntos fuertes, esas áreas que nos van a hacer destacar, que nos van a hacer sobresalir
y que nos van a ayudar a llegar a ese punto de no rendirnos jamás. Clave número 7, construye fuerza de voluntad. Aunque cueste de creer, se ha demostrado que la fuerza de voluntad es como un músculo que se puede entrenar. Así como hay personas que van al gimnasio para desarrollar y entrenar sus músculos, así la fuerza de voluntad se puede entrenar. Y te tengo una noticia. Cuanto más la uses, más la tendrás. Más ejercitada la tendrás. Más tendrás la oportunidad de decir que no a aquellos momentos. No sé, en el ejercicio físico, ejercitarte de forma regular, 15 minutos al día, ya es suficiente para conseguir mayor motivación, tal como se ha quedado demostrado. Tal vez otra manera de construir fuerza de voluntad es aprendiendo a hacer esas pausas en tu vida, en tu calendario, en tu agenda, y empezar a reflexionar, empezar a recrear todas las experiencias que has vivido durante el día y poder sacar algún tipo de aprendizaje de todo aquello que pudiste vivir. Se ha comprobado que cuando damos ese tiempo a la reflexión periódica, estarás más preparado para resistir esos impulsos que nos van a querer sacarnos del camino, de la ruta, de nuestra meta, de nuestro objetivo. Por este motivo, no dejes lo más duro para el final del día. Organízate y hazlo cuando más energía tengas. ¿Qué hacemos normalmente? Tengo una llamada difícil de hacer, ese tipo de llamadas que no queremos hacer. ¿Qué hago? Las voy postergando. Y todo el día me está consumiendo y me está drenando y no me está permitiendo enfocarme en las otras cosas en las que sí necesito mantenerme enfocado. La fuerza de voluntad nos ayudará a concentrarnos en aquellas cosas en las cuales necesitamos concentrarnos, y eso nos impedirá caer en la tentación de rendirnos. Y finalmente, clave número 8, asóciate con tu yo futuro. Imagínate que un grupo de amigos te propone ir a la playa el viernes por la tarde. Aunque últimamente estás con mucho trabajo, con muchos apuros, pero tienes ganas de ir con ellos. Quieres verlos, quieres disfrutar su compañía, quieres pasar esa tarde playera y disfrutarla y desconectarte un poco de todas tus actividades. Pero llega el viernes al mediodía. Tus amigos han quedado de verse dentro de una hora y tú sigues con un montón de trabajo en la oficina y todavía no terminas con todos los pendientes. ¿Qué vas a hacer? Lo más probable es que les vayas a enviar un mensaje y que les vayas a decir que no vas a poder ir, ¿verdad? ¿Te suena familiar esta situación? Déjame decirte algo. Si te suena familiar, no estás solo. El principal motivo por el cual la mayoría de las personas procrastinamos o incumplimos con esas promesas o con esos objetivos es porque siempre creemos que en el futuro tendremos más oportunidad de hacerlo, que en el futuro habrá más fuerza de voluntad, que en el futuro habrá más ganas de hacer aquello que queremos hacer hoy. ¿Sabes qué ocurre? Se ha comprobado que pensamos en nuestro yo del futuro como una persona diferente a nosotros. Nos olvidamos que nuestro yo futuro lo estamos construyendo el día de hoy con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras acciones y aún con nuestras omisiones. Y la consecuencia es lo que terminamos dejando todo para más adelante. Entonces, tu yo futuro, ese, así como lo puedes ver en la imagen, así como te visualizas en el 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, depende de las decisiones que estás tomando hoy. Todo lo que hoy estás viviendo, todo lo que hoy estás experimentando, de alguna o de otra manera, es el resultado de las decisiones que tomaste en el pasado.
De la misma manera, lo que vas a vivir el año que entra, dentro de 2, 3, 4 y 5, es el resultado de las decisiones que estás tomando hoy en el tiempo presente. Existe una forma muy sencilla a través de la cual todos nos podemos identificar con nuestro yo futuro y evitar que el diferir las cosas no suceda. Cada vez que tomes la decisión de procrastinar, cada vez que tomes la decisión de dejar algo para después, imagínate que ese yo futuro fuera hoy. Te darás cuenta de que no va a haber tanta diferencia entre tu presente y tu futuro, a menos de que tengas esa fuerza de voluntad de la que hablábamos en el inciso pasado, para no rendirte jamás. Te comparto en una sola pantalla las 8 claves. Identifica el significado oculto. Guíate por tus valores, no por tus objetivos. Separa tus metas en etapas. Visualiza el camino, no la meta. No caigas en la trampa de la recompensa. Ante los desafíos, identifica tus fortalezas. 7. Construye fuerza de voluntad y asóciate con tu yo futuro. Y acuérdate, las trampas de la motivación, las recompensas, no siempre son buenas. Perdón, le faltó ahí un no. Es las recompensas, no siempre son buenas. Y 2, otra de las trampas, necesito sentir para hacer. Déjame decírtelo, no necesitas sentir. Empieza a hacer. Haz aquello que necesitas hacer. Haz aquello que te va a acercar al objetivo. Y después vendrá el sentir. Terminamos con la presentación. Dejo de compartir pantalla. Y aquí estoy, Carla. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que quieras complementar? Excelente. Me encantó. Aparte que aprendí muchas cosas. O sea, realmente me sorprendiste. Y me encanta aprender cosas nuevas. De pronto uno piensa, ay, ya, digo, nos puede pasar, ¿no? Que de repente digas, ay, no, yo ya lo sé todo. Oye, ¿ya qué me puedes decir? Y ahorita dijiste, pues, varias cosas que realmente me gustaron y que las voy a poner en práctica. Y la verdad que creo que eso de procrastinar, de repente, pues, ni nos, a veces no nos enteramos, hombre, que estamos... ¿cómo si nos hacemos los oxisos? Que estamos procrastinando, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y de verdad me encantó el tema, todo súper bien. Ya, te voy a ser sincera, yo lo voy a volver a ver, porque quiero realmente tomar así como notas, y yo les invito a todos mis amigos que este tema es para verlo 2, 3 veces. Toma nota, siéntate, visualízate en qué estás haciendo y qué no estás haciendo. Y, ay, no, es que hay mucho que compartir, Juan José. Entonces, realmente es sentarme y ver, a ver, ¿dónde estoy no realizando las cosas? Me encantó eso que dijiste del yo futuro. O sea, me quedé así como, órale. Qué interesante que no vas avanzando porque lo estás todo diciendo, pues, en una semana, en un mes, yo me veo así en tanto tiempo. Y cómo vamos postergando y postergando las cosas. Entonces, este tema es para tarea, chicos, chicas. Las invito que se sienten, lo desmenucen y veamos todas las áreas, porque aplica en todas las áreas de tu vida, en qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Entonces, excelente tema. Y déjame... Y la verdad... Dime. La verdad, hoy por cuestión de tiempo... Lo hicimos muy rápido. Normalmente normalmente este tipo de charlas, cada uno de los puntos normalmente lo hacemos en 45 minutos, ¿no? Así es, ahorita vamos con tiempo. Fue algo sumamente condensado. Así es, pero por eso te digo, hay que volverlo a ver. Yo los invito a que lo vean una segunda, tercera vez. Saludos, te saludan por ahí, está Adriana, está Guadalupe, y ahorita ya se me perdieron aquí otros mensajitos, pero saludos a todos los que nos están viendo. Pónganos sus comentarios aquí, déjenos sus comentarios, yo se los haré llegar a Juan José. Si tienen alguna duda, ¿dónde te pueden encontrar, Juan José? Y además, sé que sacaste un libro por ahí, ya lo tengo, y está padrísimo, me encanta. Pero cuéntales un poquito. Sí, mira,
En todas las redes sociales aparezco como Juan José Campuzano, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Aparezco como Juan José Campuzano. Y sí, como lo comentas, hace algunos meses tuve la oportunidad de publicar mi primer libro. Es un libro que se llama A pesar de mí, en el que comparto algunos principios que a mí me han ayudado a acercarme al cumplimiento de mis metas y de mis objetivos. Yo me di cuenta que la persona más difícil de liderar, que la persona más difícil de dirigir, es uno mismo. A veces es más fácil decirle a otros qué hacer o qué no hacer que uno mismo. Entonces, este libro, que es un libro pequeño, es un libro corto, es un libro de muy fácil lectura. Son 15 capítulos muy cortos. Si alguien se sienta a leerlo, aunque no sea una persona acostumbrada a leer, lo va a leer en un espacio de una hora y media, tal vez el libro completo, tal vez un poco. Si estás acostumbrado a leer, lo vas a leer a lo mejor hasta en menos de una hora. Pero es un libro como estos 8 puntos que compartí hoy, para estar dándole vueltas y vueltas y reflexionando, ¿no? Obviamente ahí también en las redes sociales hay la liga para que alguien lo pueda comprar. Y es más, vamos a hacer algo, Carla, no sé si estás de acuerdo o no. A ver, dime. Las primeras 2 personas que me manden un inbox por Facebook, okay, que digan que quieren el libro, se los vamos a regalar. ¡Ay, excelente! ¡Gracias! Muchas gracias, Juan José. Aquí me decía Guadalupe Morales, ¿cómo se llama el libro? Se llama A pesar de mí, de Juan José Campuzano. Pero corran al Facebook, corran ahorita a buscarlo y denle like, compartan. Este en vivo también les pido que lo compartan, que nos comenten. Aunque lo veas en repetición, tú compártenos y coméntanos, danos like. Y todas las preguntas que tú tengas, ya sea para mí o para Juan José, si es para Juan José, yo se las haré llegar o él estará por ahí checando también. Y con todo gusto lo vamos a transmitir si tienes alguna duda de lo que él compartió esta tarde con nosotros. Juan José, agradecidísima contigo. Gracias por el regalo que nos acabas de dar para todos los que nos ven. Yo sé que por ahí te van a estar llegando en el Facebook. No, 2, te van a llegar un montón. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te parece esta tarde? Muy bien, muy contento. Siempre es un gusto poder acompañarte. Es la primera vez que lo hacemos por este medio. Habíamos tenido la oportunidad de coincidir ahí en Facebook Lives, en otros formatos, pero qué contento, gracias por la oportunidad, gracias a la gente que se conectó, seguramente hay mucha gente que lo va a ver, que va a ver la grabación. Así es. Igual, gracias a todos por detenerse un momento a ver y escuchar esto. Así es, hombre, agradecidos contigo, esperemos vernos pronto con el favor de Dios, y pues bueno, ahora sí que abrazos y besos, bendiciones. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias a ti. Que estés muy bien. Bendecida tarde. Bye. Listo. Pues bueno, seguimos. Vamos a esta última parte de nuestro programa. Y déjenme decirles, si me permiten por ahí en cabina ponerme una imagen, les voy a pedir que me la pongan, leo el punto número 1 y luego la quitamos y así nos vamos. Sí, para estar por ahí compartiendo. Algunas cosas, son 5 puntos que yo te quiero compartir esta tarde, y bueno, esto más que nada es para saber cómo sí puedo emprender un nuevo negocio, ¿ok? ¿Cómo sí puedo emprenderlo? Bueno, yo te voy a recomendar algunas cosas. En la empresa en la que yo estoy, realmente, cuando yo decidí entrar a esta empresa y ser directora senior de ventas independiente, que bueno, eso vino al poco tiempo realmente, empecé como consultora de ventas independiente. Y yo lo que te quiero decir es que cualquier negocio que tú vayas a emprender, que tú quieras emprender, yo te voy a invitar a que investigues. ¿Yo por qué decidí estar en esta empresa? Bueno, porque era una empresa que realmente empecé a investigar, empecé a buscar, a ver qué me da esta, qué me da la otra, qué obtengo aquí, qué obtengo allá. Y esta en la que yo estoy es la que me da el mayor porcentaje. Entonces, esa fue una investigación que me di a la tarea de hacer
para realmente estar en la mejor, porque pues, no voy a estar en cualquiera. Digo, mis respetos, a lo mejor no lo habías escuchado, no lo habías tenido en mente, pero yo sé de muchas empresas que te dan porcentajes muy bajos, que te dan un 18%, un 20%, con todo respeto, a veces ni para la gasolina, ¿no? Entonces, ¿qué voy a buscar? Voy a dejar algo que realmente me dé a ganar, porque yo no estoy haciendo un hobby. Si yo estoy empezando algo es porque quiero generar ingresos importantes para mí o para mi familia. Entonces, lo primero que yo te invito es a que investigues. Aquí, por ejemplo, en mi empresa, en la que estoy ahorita yo, que ya tengo 14 años aquí, que estoy feliz por todos los resultados que me ha dado, y realmente nos da un porcentaje muy alto, nos da el 50%. Cuando yo vendo el producto, sí, me da el 50% de ganancia. O si lo quieres ver de este modo, el 100%. ¿Por qué? Porque si yo pago 100 pesos por él, voy a sacarle 200 pesos. ¿Ok? Pudiéramos decir que es un 100%. Entonces, esa es una de las principales razones que yo te voy a decir. Investiga quién te da más y dónde obtienes más para que realmente te convenga a ti. Segundo, toma acción. Debemos de tomar acción al instante. O sea, no estés, como decía ahorita Juan José, no estés postergando, ¿sí? O sea, ya viste las opciones, oye, sí me gustó. Hay que tomar acción, hay que decidirlo. ¿Por qué? Porque el tiempo se pasa. El tiempo se pasa, no, nos queda, o sea, no sabemos, ¿verdad? Si venga otra pandemia, si venga otra situación. Y nosotros tenemos que tomar acción para poder realmente realizar ya esta recompensa de ganar y generar ingresos. Todo negocio te va a generar ingresos siempre y cuando tú tomes acción. Tú puedes entrar a cualquier negocio, pero si tú no sales a trabajar, si tú no sales, no sé, en este caso a vender, si tú no sales a ofrecer, pues no va a haber ningún resultado, ¿verdad? No puedes quedarte en casa esperando que del cielo te caigan las cosas. No, hay que tomar acción y hay que hacer lo necesario. Si yo a veces les digo, si es necesario pedir un préstamo, pídelo. Si te pueden prestar una tarjeta de crédito, pídela. Hazlo con la fe y con la convicción de que esto va a ser bueno para ti, que va a haber un gran resultado y que si muchas personas tienen resultado, tú por qué no lo vas a tener, ¿sí? Creo que esto es algo que tiene que salir por dentro de ti y decir, vámonos con todo. O sea, yo voy a hacer las cosas y tomo acción. Número 3, invierte. Ah, definitivamente, no conozco ningún establecimiento, ningún negocio en el que no haya inversión. Yo te quiero invitar este mes en especial, de hecho, en mi empresa, en mi negocio que estoy haciendo como directora de ventas independiente. Y quiero decir que la inversión es bajísima, o sea, realmente es una cosa básicamente regalada. Entonces, yo te quiero invitar a que en el negocio que tú quieras realizar, tengas esa idea de que hay que invertir. No hay negocio que se realice si no hay inversión. Lo único es que, por ejemplo, yo te puedo decir que vas a sacar el 200 y el 300% y que cada vez, por eso es que te digo que investigues bien, porque cada vez vas a ir generando más y más y más ingresos, ¿ok? Es importante que sepamos esa parte de decir, bueno, yo le meto 100, pero le voy a sacar 200, o le voy a meter 1,000, le voy a sacar 2,000, ¿sí? Cuando tú no estás segura de que un negocio te va a dar ese rendimiento, pues no te metas. Pero cuando tú estás segura que ese negocio te va a dar ese rendimiento, ni le pienses, hazlo, ¿sí? Déjame decirte que en este caso, en este negocio donde yo estoy, me encanta porque nosotros generamos 5 vías de ingresos, ¿sí? Eso es otra cosa que te quiero decir súper importante. No puedes, como dicen por ahí, poner todas las canastas, todos los huevos en una canasta. Esto me encanta de mi negocio. ¿Por qué? Porque yo tengo 5 vías de ingresos, ¿ok? Yo tengo la primera vía de ingreso cuando yo estoy vendiendo mi producto directamente, mi venta directa, ¿sí? Que ahí gano el 50%. Esa es mi primera vía. La segunda vía es cuando yo ya empiezo a compartir esta oportunidad y entonces empiezo a invitar a hombres y mujeres a que estén en este negocio conmigo. Y ahí voy a ganar de un 8 a un 12%. Tercera oportunidad o tercer vía de ingreso más bien es cuando yo ya me desarrollo y logro este directorado tan maravilloso y entonces yo empiezo a generar ingresos de las personas que yo ingresé, pero también de las que yo no ingresé, de las directas y de las indirectas. Además, tengo un bono que va también de 2,000 a 24,000 pesos y al momento de yo desarrollar más mujeres y hombres que quieran ser directores o directoras como yo,
también generó otro ingreso adicional. Son 5. Por eso es que te digo que tenemos que ver bien en dónde nos vamos a meter, porque queremos generar realmente por todos los lados. Entonces, te invito. Edúcate. Esto es lo básico. Si eres maestra, te educas. Si eres ingeniero, te educas. Bueno, pues si vas a tener un negocio propio, edúcate. Capacítate, ve a talleres. Busca, ¿verdad? Cómo realizar eso que tú estás queriendo emprender. Déjame decirte que me encanta mi plataforma. ¿Por qué? Porque aquí me educan. Tengo muchos programas de educación en color, en cuidado de la piel, en fragancias, en inicios, en internet, en cómo hacer las redes sociales. O sea, esto es básico. Hay que capacitarnos, hay que educarnos, ¿ok? Y no le tengas miedo también a invertir en educación. Eso es lo mejor que puedes realizar. Hay que invertir en educación también. Es importante que inviertas en eso. Y lo último, comparte a todo el mundo. Cuando tú de pronto, me acuerdo ahorita en invierno, porque ya está cercano, no falta quien vende, ¿no? Los adornitos de Navidad, o a lo mejor los hizo para ella más bien, en su casa, para su arbolito, pero la vecina lo vio. Oye, véndeme unos, hazme unos y véndemelos porque están padrísimos. Y entonces se los vieron a la vecina. Y entonces, oye, ¿quién te los hizo? Yo también los quiero. Cuando empezamos a compartir nuestro negocio, cuando empezamos a compartir lo que hacemos, pues claro que se va a vender, claro que va a haber gente que lo quiera. Y más si es para cuidarte, para consentirte, para sentirte bien, ¿sí? Entonces yo te invito que tengamos estos 5 puntos en cuenta: el investigar, el tomar acción, el invertir, el educarte y el compartir. Créeme, cualquier negocio va a funcionar excelente con todas estas acciones que tomemos. Y bueno, si te interesó algo de lo que compartí ahorita, si te gustaría pertenecer también a este negocio maravilloso en el que yo estoy, yo te invito a que me dejes por ahí un mensajito en las redes sociales. Recuerda que estoy en mi fanpage como Carla García DSVI y estoy también en Instagram como @DireCarlaGarcia_. Y bueno, ahí cualquier duda, pregunta que tengas, eres bienvenido, bienvenida, para poderte sacar de esas dudas y para poderte apoyar a que tengamos un nuevo negocio. Te quiero decir algo, si ya traías en tu mente por ahí esta parte, hazlo. Recuerda lo que dijo Juan José Campuzano: no procrastines, hazlo ya. Si ya tienes ahí un dinerito, hazlo. Y si no tienes un dinerito, pero quieres generar, tú nada más dime y yo te voy a decir cómo lo puedes lograr. Y si está también a la mano y te interesa esto, busca una consultora de belleza o una directora de ventas independiente y sé que ella también te va a poder ayudar. Pues bueno, esta tarde se me fue rapidísimo. Ya estamos así con el tiempo encima. Y bueno, quiero decirte que te agradezco mucho que me hayas acompañado esta tarde en Todo es Posible. Te veo el próximo martes, 2 de la tarde, con otro invitado súper especial. Creo que hoy aprendimos muchísimo. Realmente el tiempo voló. Pero bueno, la verdad agradezco tu presencia y tu estadía conmigo aquí. Compártelo, por favor. Sígueme en mis redes, dame like. Y pues mil gracias por acompañarme. Los quiero mucho, bendiciones y muy, muy bonita tarde. Éxito para todos. Nos vemos próximo martes, 2 de la tarde, en Antena X. Gracias, gracias. Besos.